con el objetivo de conocer su historia a través de sus monumentos y lugares más emblemáticos. La ciudad cuenta con 12 rutas tematizadas, como la ruta de edificios modernistas, la ruta de cine, donde se puede ver el enorme edificio de la Laboral que visitamos en nuestro anterior viaje, o en la ruta familiar donde se visita el jardín botánico y el acuario. Pero en lugar de seguir una sola ruta, vamos a ir picando un poquito de cada una de ellas para construirnos nuestro propio viaje en el tiempo a través de la historia de Gijón. ¡Empezamos! Los primeros pobladores de los que se tiene constancia en esta tierra se asentaron en la Campa Torres, en el castro de Noega. Con el paso del tiempo llegaron y lo ocuparon los romanos y fueron ellos los que decidieron trasladar el asentamiento a la zona de Cimavilla. Y no se trasladaron a Cimavilla por casualidad. Cimavilla es un cerro situado en una península unido al territorio por un arenal, de tal manera que fortificando la parte baja de la muralla era muy fácil defender la ciudad. De estas murallas apenas queda un pequeño tramo, pero muy cerca se encuentran los restos romanos más destacados de la ciudad de Gijón. Junto a la playa de San Lorenzo y debajo del Campo Valdés se puede visitar las antiguas termas romanas, que se descubrieron a finales del siglo XX al iniciar unas obras. Pero hay otros restos romanos en los alrededores de Gijón, siguiendo la ruta de la Plata, que han sido muy importantes para el transcurso de la historia. Y nos referimos a la Villa Romana de Veranes, porque la evolución de este concepto de villas romanas darían paso al destino de los siguientes siglos. ¿Pero qué es una villa romana? Los romanos, siempre que llegaban a una nueva ciudad, se encargaban de organizar administrativamente el nuevo territorio para asegurarse recaudar los impuestos. Las villas romanas eran modelos de explotación agrícola del territorio. Vamos, unas granjas, pero con un sistema común que permitía tener el control de los alimentos. Pero en realidad no eran solo granjas, porque había dos partes. También eran villas residenciales. Por eso en la Villa de Veranes se pueden ver restos, incluidos zonas nobles con grandes mosaicos. Poco a poco, los propietarios de estas villas se fueron convirtiendo en grandes terratenientes y llegaron a tener tanto poder que a medida que fue desapareciendo el Imperio Romano, estos propietarios terminarían convirtiéndose en señores feudales de la Edad Media. Avanzamos en la historia y hay una frase que resume muy bien la importancia de un personaje clave para la historia de Gijón y de Asturias. Gijón le debe el mar a Dios y el resto a Jovellanos. Vayas por donde vayas en Gijón, siempre está presente la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos. ¿Pero quién es Jovellanos? Estamos hablando de un intelectual. En una época, a finales del siglo XVIII, en la que la gente apenas tenía ningún tipo de formación cultural, Jovellanos era una persona con grandes conocimientos en muchos ámbitos, como la justicia, la enseñanza, la literatura. Incluso escribió un libro que fue el precursor de la reforma agraria en España, promoviendo soluciones para la explotación del campo. Pero además Jovellanos era un ilustrado, seguidor de ese movimiento cultural e intelectual que venía de Europa, con ideas avanzadas, en un mundo de monarquías absolutistas, que en su faceta de movimiento político y social llevaron a la Revolución Francesa. Todo esto llevó a este gijonés a convertirse en un importante político de la época, que llegó a ser ministro en los tiempos de Carlos III, Godoy, Goya, que fue un gran amigo suyo, y el cual le hizo varios retratos. ¿Pero qué le aportó Jovellanos a Gijón? Hasta ese momento Gijón no era más que un muy pequeño pueblo pesquero, limitado a la península de Cimavilla, junto a un gran arenal que se inundaba cuando la marea subía. Cuando Jovellanos regresó a Gijón después de su trayectoria política en Madrid cargado de conocimientos, decidió dedicar su tiempo a poner en marcha un desarrollo de Gijón que le llevaría a convertirse en la ciudad que es a día de hoy. Por un lado, propuso un proyecto urbanístico que empezó con la construcción de un muro en la actual playa de San Lorenzo, lo que permitió el desarrollo de la ciudad a través de ese arenal. Y por otro lado, el desarrollo industrial, que con la construcción del puerto haría que Gijón se convirtiera en un importante punto de comercio marítimo. Pero ya se vino arriba y no se limitó a Gijón. Impulsó el desarrollo del carbón en Asturias. Creó carreteras para darle salida al carbón desde Langreo a través del puerto de Gijón. Incluso diseñó la carretera que pasó a conectar Asturias con Madrid a través del famoso puerto de Pajares. Aquí se puede visitar la casa natal donde vivió Jovellanos cuando venía a Gijón y justo al lado hay una pequeña iglesia donde descansan sus restos. Y hay dos sitios donde se puede ver perfectamente este desarrollo de la faceta industrial que empezó Jovellanos en Gijón. El primero que vamos a visitar es el Museo del Ferrocarril de Asturias. Y el segundo lugar era la ciudadela de Celestino Solar. En la época del desarrollo industrial había un gran problema habitacional y era necesario dar espacios donde pudieran vivir los obreros. Las ciudadelas eran conjuntos de viviendas obreras de apenas 30 metros cuadrados con baños comunitarios que se empezaron a construir a partir del siglo XIX, a finales del siglo XIX. En Gijón, en el siglo XIX, había dos grandes estilos de vida. A día de hoy esto apenas se puede ver, que está lo que es la parte de la ciudad y las afueras que son zonas residenciales. Pero a finales del siglo XIX y principios del XX, mientras en la ciudad se iba desarrollando el modernismo, a las
afueras se vivía una vida mucho más tradicional, como se puede ver en el Museo del Pueblo de Asturias. La idea de este museo es recrear un pueblo asturiano. De hecho, los edificios que veis son edificios reales que se han traído hasta aquí. Se pueden ver hórreos tradicionales, paneras, un yagar, un molino, una casa campesina, una bolera tradicional asturiana, incluso un museo de la gaita, que son todos elementos muy tradicionales de Asturias. Pero sobre todo destacaría una proyección de fotos antiguas en 3D de cómo era la vida tradicional aquí en Asturias desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Cada paso que ha ido dando la ciudad ha convertido a Gijón en una ciudad moderna, con un gran ambiente, con su famosa playa urbana de San Lorenzo, sus terrazas, restaurantes y sidrerías, con muchas actividades deportivas, náuticas y de ocio. Nos despedimos de esta ciudad a la que seguro que volveremos. Nos vemos en el próximo vídeo.